Y hola, ¿qué tal, amigos? Youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de GTA Vice City. Bueno, nos habíamos quedado, hemos matado a Díaz y tenemos. Ay, está mal, ¿por qué siempre me interrumpen con teléfono? A ver. Ay, ¿quién es ahora? Sonny, remember me? No. Hello, Sonny. Ah, That's sí. right, Sonny. Son. We're all friends. You never write me, you never call. PlayStation. Don't you want to be friends no more? I've been busy trying to sort things out. You didn't give me a lot of support down here, Sonny. Oh, my fault, is it? Well, I've heard you've been busy, all right. Busy killing drug barons, busy taking over. Don't forget about us, Tommy, because I can assure you, I ain't forgotten about you. Sí, mejor que no me olvides. Bueno, vamos a la siguiente misión. Nos habíamos quedado, que hemos matado. Pues no, ahora tenemos toda esta mansionzota gigante para nosotros. Vamos a ver cómo nos va con la siguiente pelea en el bar. A ver. Ahí está el negro. What's the problem? ¿Qué pasó, el negro? Some bars refusing to pay. They reckon they're protected by a local gang of thugs. Don't worry, Tommy. I can handle it. You call this handling it? Uy. You two, off your asses. Let's go. Okay, vamos. Parece que tenemos una misión. Acá me vine en este carro. Está regresando de la misión. Y ah, no, me tengo que ir en este carro de cuatro puertas. Get in the car, useless. Suba, pelotudo, ya está. Vámonos. A ver, ¿cómo nos va? Ya descubrí cómo grabar de nuevo con la pantalla del escritorio. Lo que debo hacer es hacer una grabación pequeña en el escritorio sin entrar al juego. Lo paro, lo borro, ¿no? Que sea 3 segundos, digamos. Y vuelvo otra vez a grabar, entro al juego y corre normal de nuevo. Así que, bueno, por el momento estoy bien. Así que con esto vamos a ver cómo nos va. Y bueno, vamos a ir a este, matar a este del bar que no quiere pagar, dice, que se cree, weón. Sacarle la mierda. Así que vamos a ver cómo nos va. A ver, a ver. Oh, no nos vayas a atropellar. Ah, estos tienen unos acá. Ay, se murieron. Perdón. Pues sin querer quería, no viera usted. Así de simple. Ahora viene el del bar. Protection needs a little more protection. Ah, hell, not again. I don't need this crap. These idiots operate out of DVP security around the block. You guys just sort it out amongst yourselves. I'll be seeing you later. Yeah, yeah, whatever. Vámonos. Tenemos 5 minutos para matar a los de seguridad de la DVP. Y voy a dar problemas antes de que se escapen. Ok. Hay que ir a matarlos. Vamos a ver cómo los matamos. Espero que no sea tan difícil. Espero que no. Vamos a ver. Oh. A ver. Espera, espera, espera. Estos están acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Vengan acá. Hay unos tipos ahí, ¿no? En ese carro. Vamos a dispararle al carro. Tal vez con eso. Se me acabaron las balas. Demonios. ¡Oh! ¡Mate al policía, pelotudo! ¡Coño! Casi me muero. ¡Dispárenle, güey! Uy, trucazo. Los podía matar por detrás del muro. ¡Wow! ¿Qué pasó? Se murieron mis amigos. ¿Pero qué? ¿Qué? Me quedé con 5 de vida. ¡Ah! ¡Vuelvan! La madre, qué abuso. ¿Cómo es posible que haya pasado lo que acaba de pasar? A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estos se van a morir por chistosos. Yo estoy con 5 de vida, no puedo creerlo. Ven acá. Listo, muerto uno. Vamos con el siguiente que está atrás. Este chistoso va a venir de frente contra mí. Ah, no, se va para allá. Eso es. Listo, terminada. Ah, la policía, la policía. Me voy, pero volveré.
Listo. Ah, su madre, mira, me he quedado con 5 de vida y estoy sobreviviendo a las cosas. Espérate, creo que hay acá un corazón debajo de estas gradas. Creo que sí. Ah, no, eso es tiene. Bueno, ya me quité la policía. Pero ahora, ¿cómo recupero mi vida? Tengo que ir al hospital. Así que vamos a ver. A madre con la radio, me olvido de cambiar la señal de la radio. Acá está el hospital. Y otra vez llamada. A ver, ¿ahora qué? Ay. Tommy, we gotta talk about stuff. ¿Ahora qué? It's you, my friend. I feel you're not giving me a fair slice. No mames. And more than that, you've been embarrassing me in front of the boys. I can't have that. Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Tommy, I'm not your message boy. I'm not your running boy. Mm-hmm. Lance, don't screw up and we won't have any problems. I screw up, you can lay into me anytime. Tommy, I've done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Lance, I won't rip you off or stab you in the back, okay? Just take it easy. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me. Do you hear me? Do you hear me? I hear you, Tommy. But I can't take this much more. Lance, don't be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Take a few days off. Okay? I'll talk to you. Okay. Parece que Lance no está contento con lo que le están pagando, eso parece. Así que bueno, vamos a la siguiente misión, que está más cerca, aquí al lado izquierdo. Aunque sea, me curé, eso es bueno. Está cerca la de los de Cuba, ¿no? Entonces, los cubanos, o los de Haití, no sé cómo decirle. Esa que parece una concha, no sé qué icono es el que estoy yendo a ir. El que está en de celestito, ¿no? No sé qué es exactamente. ¡Ay, Dios! Porque me metí por en medio del tráfico y no me choqué. ¡Qué suerte! Bueno, ya estamos cerca. Estamos cerca de la misión. Así que vamos a ver cómo nos va. Acá no va. Eso. ¡Otra vez! Porque no se cansan de llamarme, Dios. A ver, ¿quién es ahora? Ah, no mames, hasta el teléfono del aeropuerto ahora dice. Bueno, ¿qué misión será esa? No me acuerdo. ¿Carné de cañón? ¿Carne de cañón? No hay problema, Tom. Papi, un gran problema. Humberto, my son, ¿qué pasó? I hate this. Ah. They mess with me for the last time. ¿Qué? This. We'll take him out. Only we need some backup. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman. Right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Vamos, take my boys over there, and then we'll take these Haitians down. If they mess with me, they mess with the biggest boy in town. Okay, vamos entonces. Necesito un coche de cuatro ya, de cuatro, bueno, esto, de cuatro puertas, justo para estos chistosos. Ve y deja a los cubanos en el combate. ¿Qué? Trata esta de haitianos, atentado a esquivar a los cubanos, vigila la espalda. Ok. Bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Ya que dice que hay un montón de cubanos y no sé qué cosa. A ver, vamos a ver. O sea, ¿cómo es? O sea, yo soy cubano y los haitianos son los malos, ¿no? Ahorita, o sea, en este momento, no estoy seguro cómo va. Oh shit. Hey amigo, good to see you can make it. This Hola. Stinking nest of Haitians, we gonna kill them all. Bueno. Pero no tengo arma. Me hubiera prestado una. Bueno, ese chistoso. Uy, no se metan, pues. Uy, me disparó ese desgraciado de atrás. Explota pe carro. Alaja Clark. Ahí está. Au. Muere. Que ni una bala le cae, ¿no? ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué tipo paje? Ah, la mierda, le hiciste así. Esas tienen armas más fuertes. Eso es. Caramba. Y no tengo chaleco. Ay, si no soy yo, no entran estos, ¿no?
Double headshot. No mames. ¿Quién es el Franco que? They fight like girls. Take cover. Estos pelean como niña, como dice. We need reinforcements from the cafe. ¿Has visto? ¿Qué llamado para más rápido? Y vienen en taxi todavía. ¿Qué mamá? Vienen a pelear en taxi todavía. No mames, ¿qué es esto? A ver, espero que no me mate el Franco, porque si no ya me fregué. Take out that cowardly sniper. Es lo que quiero, pues. ¿Dónde está el sniper? Ah, la shit. Pues, ¿cuántos van a aparecer de esa esquina? Pues siguen apareciendo. Esto es malo, muy malo. Amigo sniper. Eso es. Yo tengo miedo de que me maten, sinceramente. Oh, ya tengo 20 de vida. Dios, estoy muy cerca de morir y me da miedo salir. Ay. Oh, chistoso. Eso es. ¿Los maté a todos? Dime que los... Y con poca vida. ¡Ay, no seas malo! ¿Qué hago? ¿Vamos a robar esa jugoneta? ¡Dios! ¡Pero quítese, pe! ¡Vámonos! ¡Esto va a explotar! ¡No, ya va a explotar! No, ya fue, yo me voy. Ay, me muero. Ay, misión fallida y me quedo sin balas, sin armas, sin todo. Qué desgracia. La mal misión de shit. Bueno, iré nomás de nuevo, pero necesito armas, fue. ¿Ahora con qué voy? A ver, espérate, taxista. ¡Puta madre, se fue! Oh, ¿quién dispara? ¿Ahora qué hago? No tengo armas, fue. Mátenlos a estos chistosos. No tengo nada que ver, chao, ya. A ver, primero lo que voy a hacer. Sí o sí. Oh shit. Ah, pinche carro. Ta madre. ¿Serio? Bueno, ya, me voy. Me voy, voy a conseguir armas. Voy a volver a la misión. Si no, no voy a poder, sinceramente. Así que voy a ir al lado izquierdo, ¿no? Donde está el nuevo Omnation. Supuestamente yo creo que ya puedo comprar al menos alguna que otra arma, yo creo ahí. Al menos el M4, ¿no? O sea, con el M4 yo creo que me aguanto bien. O si no voy, compro la otra, ¿no? No estoy seguro. No estoy seguro. Pero bueno, voy a ir nomás a lo que estoy más cerca, que es esta. O eso creo. O si no, voy a ir a la que está en la otra isla. No, tengo que ir a la otra. Bueno, voy a hacer un corte, ¿vale? Como antes, ¿no? En GTA San Andreas. Y que cuando ya haya comprado las armas, todo, ya regreso a la misión y ya nos vemos allá. Así que ya nos vemos. Chao. Muy bien, por fin, ya después de haber comprado todo lo que necesito, vamos a omitir la escena, ¿no? Y bueno, demonios, me metí donde no debo. Quítense. ¡Ta madre! Me metí donde no debo. Ahí está. Bueno, vámonos en este taxi que justo es cuatro puertas. Vamos, avance rápido. Listo. Uf, vamos a ver cómo nos va. Ahora sí tengo chaleco, tengo metralleta, tengo fusil. Así que vamos a ver cómo nos va. El francotirador ya lo agarro después allá cuando aparezca, ya que no vendían en el ammunition donde estaba. Y aparte, el francotirador creo recién te venden, pero en el otro nuevo ammunition, ¿no? El que está en esta isla justamente. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Voy a ponerlo lejos este carro. Más o menos ahí.
Ya, bájense, güey. Puta madre. Estos tristes. Ay, no, por atrás ahora nos están atacando. Puta madre, ¿en serio? Por atrás nos están atacando estos chistosos. A ver, ahora sí con esto, con ese fusil me los vuelo. Los meto headshot a todos. Muérase, miércoles. Oye, siguen apareciendo un montón, ¿qué fue? Eso es. Maten a los de atrás mientras yo mato a estos. Vámonos, vámonos. Avancen, avancen. Listo. Muertos, eh. Un triple headshot. Ahora mató a tres. Qué desgracia. Sniper on the roof. They fight like girls. Take cover. We need reinforcements from the cafe. Vienen en taxi ahorita tres. Qué mamada que vengan en taxi ahí con sus metralletas a matar, ¿qué es eso? A ver, ahora, ¿qué voy a hacer allá cuando agarre la furgoneta? Porque ahí es donde se fregó todo, pues. Explotó y listo. A ver, el sniper me lo agarro con esto, mira. Listo. He hecho tiras el sniper. Igual me agarro el sniper de acá. ¡Oh, miércoles! Negro maldito. No es justo, ese negro me agarró de improviso. Tengo que matarlos a esos negros, sí o sí. Aguanta, 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 negro. Queda uno ahí, mátenlo, pe. Está mal. Esto es tan de adorno, ¿no? No hacen nada. Voy a matar a los de atrás porque esos los de atrás son los que me mataron otra vez. Listo. En serio, ¿quién está disparando? Y pa' colmo se pone a llover, ¿en serio? Bueno, vámonos. Vámonos, vámonos. Con Maracaibo. Maracaibo. Dos estrellas. La policía me va a fregar. Pues eso parece. Es que vámonos rapidísimo. Lo malo de la policía es que es molestosa. Siempre va a ser molestosa. Estos carros de shit que se pueden voltear. Nos vamos a meternos por el... ¡Ah, mal! ¿No ve? Ya me metí mal por el callejón. Ya la fregué. A ver, a ver, a ver. Despacio, despacio, despacio. ¡Listo! ¡Uf! Lo logré. Lo logré. ¡Ay, ay, ay! Así que bueno, yo no sé si lo dejo yo creo hasta acá. Así que espero que les haya gustado esta parte de GTA Vice City. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Vaya que está lloviendo todo y sinceramente tengo que guardar. Ya saben cómo es esta cosa de la grabación. Así que bueno, nos vemos. Chao.